Después de expedirse la orden de captura contra José Gregorio Romero Mejía, la policía de Barranca Bermeja junto al Cuerpo Técnico de Investigación Criminal realizaron un operativo donde dieron con la captura de este hombre en el sector conocido como Pozo 7. Se puede dar buen parte de la captura de José Gregorio Romero Mejía, alias El Culebro, persona que venía delinquiendo desde el autodenominado Grupo R15, que en su evolución pasó a ser los Aquamanes y que hoy en día, a pesar del golpe que hemos dado contra esta estructura, y emergen nuevos actores con el fin de controlar el territorio en las comunas 7. Por eso es recomendable que la ciudadanía sepa que el control de los territorios no debe estar en manos de los delincuentes, sino que por el contrario, son las autoridades las que tenemos que estar al tanto del control de estos sectores. El presunto delincuente es requerido por delitos de tentativa de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte y tenencia de armas de fuego. Según las autoridades, alias Culebro, como se hace llamar el sujeto, hacía parte de una distinguida banda delincuencial del municipio. Vuelve y se sigue indagando al punto de que se puede establecer que él, en la época en que estaba conformando los R15 y sostuvieron un grupo, un enfrentamiento con gente del clan del Golfo, se pudo establecer que participó en un atentado que se hizo contra el señor Fernando Gutiérrez Agudelo por allá el 28 de enero de 2017. Y que a raíz de ello se ha venido investigando esto al punto de poderlo desmascarar y hoy tenerlo a buena cuenta de la autoridad. El hombre de 31 años operaba en diferentes zonas de la ciudad causando daños y temor entre la comunidad con sus actos delictivos.